El día de hoy, como verán, estoy en un setup distinto. Se preguntarán por qué se me rompió el teclado, no tuve tiempo de ir a comprar otro y estoy en la casa de mi novia grabando acá, pero eso no es lo importante, sino que vamos a estar repasando equipos que probablemente, o un ejemplo de un equipo que probablemente funcione muy bien de cara a la temporada 6. ¿Por qué? Porque ya van a estar disponibles artefactos de nivel 4, sobre todo cuando comience la temporada y se van a poder comprar ese pase con los artefactos que nos van a dar, y mucha gente está jugando también en off-season justamente para poder farmear esos artefactos con esos cofres. Si no viste ese video, te recomiendo ir a verlo, lo tenés acá arriba. Y vamos a estar repasando entonces equipos que probablemente funcionen muy bien cuando estén disponibles los artefactos de nivel 4. Los artefactos de nivel 4 van a poner 8 turnos de otra clase en el Axie, así que eso va a estar muy fuerte, sobre todo cuando todavía no se pueda counterear. ¿Por qué? Porque un artefacto de nivel 4 es el doble de efecto del de un artefacto de nivel 3. Un artefacto de nivel 3 solamente son 4 turnos y un artefacto de nivel 4, 8. Por lo tanto, simplemente podría counterear las primeras 4 cartas. Entonces acá se vuelve muy fuerte. ¿Por qué? Porque en caso, por ejemplo, de nosotros ir segundos, el Axie jugaría 4 cartas, se va a sacar ese artefacto protector que juega y las próximas 4 cartas van a ir directamente con el artefacto que le pusimos nosotros. Por otro lado, si tenemos 2 Axies más rápidos que al Axie que le ponemos artefacto, como vamos a ver en el video de hoy, vamos a poder sacarle 4 turnos del artefacto que juega él para protegerse y después con las otras 4 cartas directamente arruinarlo. Así que vamos a ir derecho a ver las repeticiones. Y como ya algunos estarán sospechando, las partidas que vamos a estar viendo, sobre todo el equipo que vamos a estar viendo hoy, es un equipo de pez con pájaro. ¿Por qué? Porque el artefacto, o sea, claramente son de los Axies que más daño hacen, y la realidad es que con artefacto de bestia, con artefacto de bicho, contra esas clases va muy bien. Vamos a ver de todas formas que, por ejemplo, tenemos esta composición interesante con front de pumpkin, o sea, tenemos un don de front con pumpkin, parasite, herbivore y cotton, un Axie que mucha gente utilizaría mid en caso de tener catfish, por ejemplo. Después tenemos de mid un Axie con spike y también parasite, rescue fish y koi para poder subirse la velocidad, y de back tenemos el pájaro. Fíjense que está utilizando artefacto de pez. Quizá no sería lo más lógico sería obviamente artefacto de bestia o artefacto de bicho. Vamos a ver entonces que va a ir contra composición de Lush, donde la mayoría pronaría que va a perder esta partida, y vamos a fijarnos entonces que no va a ser así. ¿Cómo es que puede ganarle a una composición de triple Lush incluso estando en una posición súper desfavorable? Fíjense que en el segundo turno le van a romper 2 energías y le van a terminar matando su don combiando con ese Lush. La realidad es que también esta es una composición que tiene variante Parasite, que quizás las composiciones que veíamos de doble pájaro o pájaro don de back antes eran completamente distintas porque iban con mucho más daño. Ahora vamos a ver que se va a llevar el agro, va a generar 2 cartas, además va a pegar con ese doble tree feather mucho daño a ese front y se termina llevando la kill. Deja el spiky wing entonces en el mid. Vamos a ver acá que no le van a matar el back por muy poco, y eso gracias a haber matado ese front. Fíjense acá que nuevamente con ese eggshell se puede llevar el agro y va a dejar muy muy low ese mid, quedándose ahora sí de todas formas en una posición 1 contra 2, donde ese Axie gasta muchísimos recursos, donde solamente conecta una carta, pero la realidad es que si no jugaba tanto probablemente hubiese muerto. De todas formas acá le va a descartar 2 cartas, le descarta el Graveland, le va a deshabilitar obviamente el rival todas las cartas melee, por lo tanto va a poder jugar los Spiky junto con esos Parasets. Ya teniendo rotación completa no debería tener mayor problema en este caso. Le vuelve a rotar ese Graveland súper molesto, además con el Lush que va a ser la carta obviamente que haga más daño. No le salió Kotaro para poder generar energía y acá poder tener más cartas, y fíjense que en este turno ya no le sale ese Graveland, por lo tanto el próximo turno va a poder ir con esos Risky Fish buscando más daño. Le vuelve a dejar el Spiky y al ser más rápido ese pez va a poder llevarse la partida. En contra de cualquier pronóstico, fíjense que incluso le pone artefacto de pez para tratar de hacerle más daño. En contra de todo pronóstico, sobre todo en los primeros turnos donde sufrió muchísimo, se terminó llevando la partida igual. Y fíjense que si está fuerte esta composición en el meta actual, imagínense lo que va a hacer cuando tenga el artefacto nivel 4, que como les digo son 8 turnos. 8 turnos implican 8 cartas o 8 hits en realidad, ya sea que la juegue el Axie que tiene el artefacto o que le peguen a ese Axie, lo cual es una completa barbaridad. Vamos a ver en este caso contra un equipo doble pez que, como todos dirán, si ya le ganó a Lunch contra doble pez le debería ir incluso mejor, porque tiene el recurso de descarte, que es un recurso
recurso que no veíamos mucho en las composiciones, como dije antes, de doble pájaro. Acá es un mix, un front que aguanta mucho, incluso genera carta en caso de ser necesario. Se puede curar con ese Herbivore, en este caso no le sale el Herbivore para poder curarse, solamente tiene dos energías. El problema de esta composición puede ser que solamente tiene generación de energía en el front, entonces si le corren ese front como es en este caso y no le puede sacar valor al Cotton, se le puede complicar bastante. De todas formas, fíjense que acá decide no ir a matar, por ejemplo con ese Eggshell con Trifer hubiese matado, prefirió no hacerlo. Directamente va a perder una energía gracias a ese Goda. Y acá le van a jugar un Ko, yendo directamente a pegarle a ese back. Creo que puede llegar a ser un error acá, porque con doble Hungry Bird, Eggshell y Trifer, ¿le alcanza o no le alcanza? Lo deja justito, me parece, al borde. No, lo deja en Last Stand y lo termina matando. Pega ese Rescue Fish y va además a descartarle una de las cartas que se había guardado. No se pudo subir la velocidad, cosa que sí va a poder hacer en este turno, pero se viene también bastante daño por parte de ese pájaro. Obviamente tiene el Unko en el mid, por lo tanto le va a ir a pegar ese pájaro. Doble Koi, Risky Fish, ya tenía ese Spiky, ese Fragile activado y se termina llevando la partida. Señores, señores, creo y estoy bastante seguro que vamos a ver cada vez más de estas composiciones en lo que va a ser la próxima temporada. Una temporada que vamos a probablemente ver, les pido perdón por el ruido ambiente, probablemente se esté escuchando ahí un camión, probablemente veamos composiciones de doble planta, veamos composiciones de lunch, pero los artefactos van a tener un rol principal en lo que va a ser la temporada, justamente para tratar de counterear todas esas composiciones. Entonces, si ustedes tienen equipos o Axis quizá que piensan que pueden llegar a funcionar, tipo pájaro, tipo don, hemos traído otras composiciones, así que pueden ir a revisar el canal. Hemos revisado composiciones de don con The Last One. En este caso, este Axis no tenía The Last One, si no me equivoco, pero tenía The Last One, Trifeeder, mucho Hungry Bird, que es la carta de más daño, obviamente con ese Trifeeder, llegó el cachorrito. Entonces, si tienen Axis ahí, o pueden incluso empezar a pispear en el market, porque muchas oportunidades también se generan en el market. Yo siento que a principio de temporada, así como vamos a ver muchas composiciones de Parasite, porque es una composición muy sólida que tiene, que simplemente por tener triple Parasite o doble Parasite termina funcionando muy bien. Por ejemplo, yo pude comprar un equipo, creo, a buen precio, justamente por haberlo, no sé, predicteado o visto que podía llegar a tener un buen funcionamiento de cara a la nueva temporada. Eso puede hacer ustedes también. No les estoy diciendo por favor que vayan a comprar, porque siempre me escriben y me dicen: Nicoleta, compré tu el equipo y si tuviste el video. No, es simplemente un consejo para que le presten atención. Creo que así, como les dije, las composiciones de Parasite van a estar bastante fuertes, bastante sólidas al principio del meta. Cuando se empiecen a desarrollar los artefactos nivel 4, sobre todo cuando se compre el pase de batalla, las composiciones de doble pájaro, triple, o sea, pez con doble pájaro, con don, o incluso doble pez con pájaro, se van a ver mucho. Siento, obviamente, tenés que tener el artefacto de nivel 4 de bestia o de bicho. Si tenés el artefacto de nivel 4 de planta con esa composición, no te sirve. Obviamente, si lo tenés de nivel 4, te va a permitir poder counterear todo eso. Pero bueno, muchachos, un poco hasta acá el video de hoy. Un video corto, un video fuera de mi setup, fuera de mi zona. Así que probablemente tenga algún detallito, algunas cositas raras. Pero bueno, recuerden que tienen, vamos a estar publicando mañana en el Discord el tercer clasificatorio. Perdón, el cuarto clasificatorio. El tercero es de Sarraf el viernes. El cuarto va a ser el clasificatorio del Nico Tetas el domingo, así que van a tener el anuncio en Discord por esa final de 140 o 160 dólares, todavía no lo terminamos de definir, así que súmense si es que se quieren anotar primero, porque la realidad es que no hay muchos cupos. El torneo de Sarraf es de 16, el mío de 32 y solamente clasifican 4, los 4 semifinalistas, así que si quieren estar al tanto, súmense al Discord. No mucho más por decir, los leo en los comentarios para que me digan sus opiniones. Si tienen algún equipito ahí y me lo quieren mostrar, también lo pueden hacer a través del Discord. Ya saben que todos los lunes hacemos revisiones y miramos las cositas ahí. No mucho más que decirles. Nuevamente, si quieren apoyar el canal, me sirve muchísimo que dejen su me gusta, que se suscriban y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.